En máxima alerta se encuentran los organismos de socorro en el municipio de Arauca porque el río Arauca alcanzó su cota más alta. También se recomienda tener cuidado con los vendavales que se están presentando. En máxima alerta se encuentran los organismos de socorro por la creciente que presenta el río Arauca en los últimos días. También se alerta a esta región del país por los posibles colatazos de los huracanes que se puedan presentar. Estamos en el trimestre de más, donde es más bravo el invierno en nuestro territorio. Estamos haciéndole y comunicándole a las comunidades cada vez que el río se nos sube de 5 metros, para que la gente esté muy totalmente prevenida, para que estén alistándose y sepan que una creciente. Hoy tenemos la cota en 5.70. Nos falta, bueno, gracias a Dios, esperamos que esté o se mantenga en eso, que en esa cota no hay problema de desbordamiento todavía. Según Norberto Marín, coordinador de gestión del riesgo y desastre del municipio de Arauca, el pasado 13 de mayo se desbordó el río por el sector de Los Pechos en la capital araucana. En el municipio de Arauca, el día 13, 12 y 13 sí tuvimos la mayor cuota que hemos tenido hasta esta, que es de 6.40. Sí hubo un desbordamiento por el sector de Los Pechos y por el sector de Corocito. Son situaciones en las que se está trabajando. Estuvimos haciendo una obra de mitigación en el sector de Los Pechos entre la comunidad, la infantería marina, el cuerpo de bomberos, la defensa civil y parte de la comunidad. Pero debido al aguacero que se vino a la 1 de la tarde, nos tocó suspenderlo porque pues pone en riesgo los carros que llevan el material para allá. El funcionario hizo algunas recomendaciones a todos los habitantes de las riberas del río Arauca y a la vez tener cuidado con los huracanes o vendavales. Estén muy pendientes de la ribera, de cómo están las crecientes, por dónde se desborda, cuáles daños les puede generar. Pero hay otra recomendación que quisiera hacer, y es que ayer, en el día de ayer, nos dimos cuenta que a nivel nacional se están empezando a generar el asunto de los vendavales, huracanes y vendavales. Ayer hubo un aguacero bastante fuerte, digamos imprevisto, porque el reporte del IDEAN era que ayer teníamos tiempo seco, sin embargo no fue así, nos dimos cuenta, y soplan muchos vientos huracanados. Vamos a estar, y se está previendo por parte del IDEAN, de que esta temporada, por lo menos hasta julio, vamos a tener más de los que eventualmente han sucedido en nuestro país y que pueden afectarnos. Entonces, que la gente esté muy pendiente de sus viviendas, que aseguren muy bien los techos, que estén muy bien resguardados, porque no estamos exentos de que pase. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las recomendaciones que se hacen a las comunidades, que tengan muy bien asegurados sus techos, muchas veces por hacer ranchas, por invadir. Entonces, cuando se dan cuenta, pues quedan totalmente desprovistos de techo y son situaciones que generan pues daños y pérdidas para la misma familia. Los organismos de socorro del municipio de Arauca monitorean el río las 24 horas por las crecientes súbitas que se puedan presentar en los últimos días.